¿Se puede comer de manera saludable siendo pobre? No. No, no, no porque para tener una dieta equilibrada tienes que tener fruta, verdura, proteínas, pescado, carnes. Eh... Y nosotros, la inmensa mayoría de alimentos que damos son hidratos de carbono. Arroz, pasta, galletas. Eh... Ahora tenemos una variedad de legumbres que ayuda. Entonces, con esa situación es muy complicado, no, no podemos dar. También tenemos que decir que nosotros tra estamos tratando de hacer un ejercicio uh, para que empresas nos ayuden. Y quiero reconocerlo, y si me permites, sí, por eh, poderlo mencionar, por ejemplo, Sada Montemar, eh, que creo que es una empresa que, 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 que tiene que ir también su publicidad. ¿no? Sí, aunque no la tuviera, ah, puede, puede nombrar pero, a quien. Quiera, pues. Pero Sada Montemar nos provee cada mes de pollo. Graneros de Tenerife nos provee de, de huevos. Eh, la Caixa nos ha provisto durante este año que ya estamos casi finalizando de un dinero para poder comprar fruta y verdura. Y incluso alimentos para personas con problemas de alergias. Entonces, a ver, nosotros tratamos de, de complementar, pero somos conscientes que con la cantidad que damos es imposible llevar una dieta equilibrada. A ver, que tenemos que entender que todo ese trabajo, quien lo tiene que hacer, son las administraciones públicas, no las ONGs en las que funcionamos como voluntarios. O sea, aquí nadie gana dinero, por ejemplo, en Cairo, nadie está contratado, excepto un acuerdo que hay con Radio Eca y La Caixa para una profesora, para los refuerzos escolares y actividades con los niños. Pero fuera de eso, todo el trabajo es voluntariado y con las ayudas de empresas, en este caso también en el Banco de Alimentos, que nos dan los alimentos para poderlos entregar. al final...